Me han preguntado qué opino sobre el aborto y soy tajante. No creo en el aborto, no creo que uno tenga el derecho de asesinar a otro ser humano indefenso cuando está en el útero de su madre. Yo te pregunto a ti y te voy a decir por qué pienso así. Si tú estuvieras dentro del vientre de tu mamá y podrías retroceder cuando eras un feto, y si pudieras tú escuchar y entender todo lo que hablan afuera de ti, o sea, afuera del vientre de tu mamá, y tienes a unos carniceros, a unos asesinos queriéndote sacar a como dé lugar porque las excusas sobran y las justificaciones avalan. ¿Te gustaría que exista un salvador en ese momento y que le diga a tu mamá, no hagas caso a esas voces? Por favor, no me mates. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si nadie te puede escuchar porque todos dirán que no tienes alma y que aún no te has formado? ¿Qué pensarías? Desde que acepté a Jesús, he entendido que la vida no es mía. Yo no puedo decidir sobre mi vida y la de los demás. Considero un asesinato el aborto. Considero que la gente se olvida que la historia nos cuenta cuántas personas, producto de violación, han sido grandes científicos, profesionales, empresarios, gente de bien, sacerdotes, pastores, gente que vino y fue producto de una violación. No crean todos ustedes que una violación puede ser una maldición. Más bien puede ser tu bendición. Bendiciones.